de eso, mejor es propicio darle 2 o 3 pesos el día que hacen un certamen deportivo donde cogen todo fiado, prestado y arreglan la cancha ese día. Es mejor hacer eso que hacerle un club verdaderamente para transformar la sociedad de jóvenes. Así mismo pasa en todos los el sistema. Solo pasa, tenemos una política asistencial, tenemos una política que todo el tema que tiene es asistencialismo. Y en la etapa que ya el asistencialismo está en su mayor punto, hay que dar un volque, hay que darle un otro matiz a eso, y viene la campaña sucia, los descréditos, la campaña sucia, que no son campañas sucias, son campañas que son de denuncias, que en un momento dado, si no se hace en campaña, tiene un matiz muy importante en la sociedad, porque eso te quiere decir que tú como político estás haciendo denuncias de cosas. Denuncias y someterlo, porque los otros días escribí yo en el Facebook sobre que todos los candidatos, sobre todo la oposición, sabe todo lo punto álgido del gobierno y el gobierno lo punto álgido de la oposición. Sin embargo, se lo tiene guardado para un momento dado utilizarlo 5 días o 10 días antes de un certamen. Para así tratar de llevar un poquito de desasosiego a la sociedad y poner a la sociedad de que a pensar en contra de ese candidato. Sin embargo, pueden lograr un efecto totalmente de rebote, totalmente diferente a lo que se ha pensado. Porque la gente sabe y se siente y dice, pero ven acá, pero ¿por qué no lo hacen antes? ¿Por qué no tienen la oportunidad de ser un buen dominicano, de llevar diafanidad al pueblo dominicano? No, lo utilizan como instrumento de, como yo llamé en Facebook, código de bandido. Yo me sé tu secreto, te lo guardo, te saco un chin cuando yo quiero hacer un mal, vuelvo y lo recojo, pero no hago así y lo someto, porque para eso está el procurador, para eso está la justicia. Usted tiene una denuncia, usted sabe que un candidato, un político, quien sea, tiene problema o tiene con que puede dañar la imagen política y puede dañar la sociedad. Mire, usted como ciudadano, la Constitución lo faculta, no solamente la Constitución lo faculta, usted es un funcionario público que puede ir y decir, miren, yo someto a fulano por narcotráfico. Usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer. Pero no, él se hace esto para armar un mar de desorientación, pero no para con el fin de que la República Dominicana tenga paz, tenga limpieza política, tenga diafanidad. Si vemos lo que dijo el señor Antonio Isaac Conde, donde dice que la política dominicana da asco, que se asquea al ver con tanta política sucia que existe en este país. Y el pueblo dominicano se está dando cuenta de eso. Lo lamentable de eso es que eso tú refleja eso que acaba de externar Isa Conde, pero lamentablemente él es parte de eso, Claro, del porque él es sistema, tiene político. 60, Entonces, él tiene 60, él tiene 60 años siendo vida pública. cuando tú oyes de manera cínica a los mismos políticos expresándose de esa manera, tú dices, pero Dios mío, entonces, ¿a quién le creo? Porque fue interesante tú ir, por ejemplo, una persona de otro sector que no tuviese tal vez nada ligado a la política de manera directa. Dice, bueno, te sorprende oír esa expresión, pero tú ir eso no solamente de Isaac Conde, sino de otros políticos que están actuales expresándose así. Dios mío, pero nos están cogiendo a nosotros de JLP, como Exacto. tontos que somos, nos cogen cada 4 años. Es algo, eso sí pudiera ser deprimente. Tú ir un actor directo Primario, de la un actor política. primario de la política dominicana. Pero eso es más lamentable. Mira, pero yo Y quiero mi si tú te comentario. fijas, es que yo creo que vamos a evolucionar. Las futuras generaciones van a evolucionar en el sentido de la política, porque ya el pueblo se está cansando de que le traten de manipular el pensamiento. O sea, de parte y parte, porque no solamente el Estado lo hace, no solamente el que tiene el gobierno lo hace también el de la oposición, porque es así, lo hacen todos. O sea, es un juego, es un código de bandido, donde cada cual, tú me cuidas mis defectos y yo te cuido los tuyos. Yo no te denuncio, tú no me denuncias, yo te denuncio, pero no te someto. O sea, todo es una cosa que en medio estamos nosotros, mirando el escenario como Babieca, con la boca abierta y sufriendo los embates cada 4 años,
de una política que cada vez tiende a la putrefacción cada día más. No hay forma de que esto se vea una luz al final del túnel, pero yo apuesto en las nuevas generaciones, en el futuro del país, en los jóvenes, para así, tarde o temprano, nosotros como ciudadanos, como dominicanos, tengamos un poquito más de conciencia para que no nos tomen de pendejo. Señores, los diputados, los senadores, no están para comprar ambulancia, para cargar, para dar para café, ni para caje muerto, ni para receta. Para eso no están. Mientras estén haciendo eso, a usted lo están comprando con una receta. Mira, mi comentario, Sergio, yo quiero seguirme refiriendo a la situación que vive el mundo y de manera especial nuestro país. Seguimos relajando y cogiéndolo a chercha esta situación que estamos viviendo, independientemente del manejo político que le haya estado dando el oficialismo y la misma oposición que se ha encargado de seguir insistiendo que esto ha sido un manejo político que se le ha dado y lo estamos descuidando. Yo creo que en términos de nuestro político es una irresponsabilidad seguir manejándonos de esa forma. Independientemente, reitero, del manejo que se le haya dado, el COVID-19 es una realidad que me está afectando y que cada día se está tomando mucho mayor, se están dando situaciones más difíciles. En este momento, por ejemplo, Sergio Romero, amigo televidente, el hospital de Santiago está abarrotado de personas infectadas. Más sin embargo, eso lo seguimos, no le estamos prestando la debida atención. Ayer decía alguien, al cual yo me uno a esa situación, que los mismos políticos deben ser los responsables de que usted como ciudadano, si quiere que usted vote o que ese ciudadano vote por usted en el próximo 5 de julio, quiere que asista a las urnas para que dé ese voto como un deber ciudadano, encárguese de cuidarlo, porque en definitiva, de no ser así, no va a poder acudir a una urna para poder ejercer su derecho ciudadano, que es el derecho al voto. Los políticos son los primeros, los líderes políticos son los principales responsables de que la gente se cuide en las calles. Decíamos ayer, lo reitero, señor Romero, por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís, eso desapareció de que se lleve a cabo esa bioseguridad que hace un mes se estaba llevando de manera estricta y de manera consciente, no estricta, de manera consciente entre la población. Salvo algunas excepciones, yo siempre resalto, en el caso, por ejemplo, de autorrepuestos rápidos, usted va ahora y se va a dar cuenta que se siguen cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y mínima las empresas aquí en San Francisco de Macorís. La mayoría usted va ahora mismo a centros comerciales aquí en San Francisco de Macorís y lo único que puede tener la persona para entrar es su mascarilla para entrar, para acceder, pero cuando está dentro, va a encontrar un reguero de personas en multitudes que no están guardando el distanciamiento. Ya no se está condicionando la cantidad de personas que entran a un centro comercial. Eso no se está llevando a cabo. Y mañana, Dios nos coja confesado, como yo decía, nos vamos a lamentar. Esto no ha pasado. Esto es una realidad, independientemente del manejo político, ¿no?, que le haya dado el oficialismo, que le haya dado la oposición, en sentido general que le hayan dado los políticos nuestros a esta situación de esta pandemia. Esto es una realidad y tenemos que preocuparnos. Ahora somos nosotros que estamos en el deber como ciudadanos a cuidarnos. Y cuidándonos nosotros, estamos cuidando a los demás. Entonces, vamos a cumplir con esas normas que están ahí. Mascarilla permanentemente si usted sale a la calle, si tiene, va a algún centro donde haya una cantidad significativa de personas, ponga su mascarilla, intente por lo menos mantener el distanciamiento físico entre una persona y otra para evitar. Decía ayer que tú vas a cualquier banco comercial aquí en San Francisco de Macorís y no, ya no, desaparecieron esa seguridad. Les reitero, solamente se está llevando a cabo las mascarillas por esa higienización de las manos con gel. Parece que es muy costosa, parece que les cuesta mucho a los dueños de negocio para hacer. Mira, y lo grande del caso, Víctor, que ahora hay más facilidades de conseguir y más barata. Parece que no. Entonces, de alguna manera tenemos que protegernos porque al final, de aquí al 5 de julio, usted, diputado, usted, senador, usted, candidato a la presidencia, quiere que vote por usted. No vamos a poder, porque eso va a disminuir la posibilidad de que el 5 de julio la gente vaya a las urnas a ejercer su derecho al voto, claro, por la situación.
que lo estamos arriesgando, que pueda, que pues, se pueda dar en ese sentido. Mira, Víctor, yo te voy a dar la razón. En ese sentido. Te voy a dar la razón y ese, te voy a poner un ejemplo vivo, porque eso llamo todos los días a mi madre y eso. Y ella, le estoy hablando de una persona que los días de lesiones, a las 3 de la mañana ya está haciendo café y reuniéndose la gente en la casa para salir. Si mi madre no es la una, es el uno o el dos en una urna. Eso es raro en cada lesiones. ¿Sabe qué me dice ella? Yo estoy muy vieja, yo no voy a ir a votar hasta con tanta inseguridad que hay en la República. Entonces, oye, los líderes políticos no pueden darse ese lujo de que eso cale en la mente de nosotros como ciudadanos para ir a votar. No se puede dar ese lujo, porque mientras menor cantidad de personas va a votar, más difícil, claro, puede tornarse. Claro, más fácil para el Estado.